Resultados en la empresa en términos productivos y en los diversos espacios en términos de una producción mejor y, una repercusión, un impacto en los diversos ámbitos del mundo del trabajo. Entonces, me voy a referir mucho al ámbito productivo pero, y a la industria, pero también voy a recuperar algunos resultados que tuvimos cuando, por ejemplo, hicimos una investigación muy amplia haciendo una evaluación del programa de becas de CONACYT, los 30 años del programa de becas, y hicimos una investigación amplia sobre los resultados de este programa y hicimos una encuesta de día bastante importante a los exbecarios. Mi punto de partida es, voy a hablar mucho dentro del ámbito de la economía de la innovación, que quizás, como dije ayer, uno de los padres de toda la reflexión sobre innovación y las acciones sobre innovación están en Schumpeter, porque Schumpeter habló mucho y estudió mucho, investigó mucho sobre el cambio tecnológico y su impacto en la economía. Y a partir de, digamos, de esta corriente de pensamiento, se creó un interés por explicar los elementos fundamentales que facilitan y promueven que se generen cambios. Entonces, evidentemente, lo que Schumpeter planteó es que esos cambios fundamentalmente se dan a nivel de empresa y que, digamos, por lo tanto, había que enfatizar, analizar qué estaba pasando ahí, pero que había que tener en cuenta fundamentalmente qué estaba pasando con los cambios tecnológicos y cómo esos cambios tecnológicos estaban repercutiendo en el funcionamiento de las empresas. A partir de ahí, yo recupero, por ejemplo, a Lumbal y a Edwards, que son, digamos, dos teóricos importantes en términos de la economía de la innovación, que plantean que innovación implica que los agentes se vinculen, interactúen y se relacionen para la circulación del conocimiento. Y que fundamentalmente, en la medida en que los actores se vinculan, interactúan y se relacionan, para la circulación del conocimiento se potencializa la generación de innovación. Esto fundamentalmente se da dentro de un supuesto de que evidentemente hay un modelo de mercado que integra la innovación y que esa innovación es, implica participación de instituciones, garantías de acceso a información y cooperación entre empresas. Digamos que, la economía de la innovación supone estos elementos, es decir, participación de instituciones, acceso a información, es decir, garantías de acceso generalizado a información y cooperación entre empresas. Dados estos supuestos, ¿no?, de los cuales, digamos, estos teóricos trabajan y demuestran que cuando existe esto, hay más probabilidades, se elevan las probabilidades de que exista innovación. Entonces, se fue avanzando y se fue planteando un modelo, digamos, que yo lo voy a dejar la conferencia, entonces ustedes lo van a poder ver,
Pero básicamente, digamos, lo que plantea el modelo es que debe de haber una interacción entre, por un lado, lo que es toda la parte institucional, y dentro de la parte institucional lo que plantean es, bueno, los lineamientos de política, de ciencia y tecnología, los lineamientos de política educativa y política educativa superior en especial, los lineamientos de política de las instituciones educativas, es decir, que esta interrelación tiene que ver con la parte institucional, pero no es solo la institución, sino cómo esas instituciones tienen y definen sus políticas. Y evidentemente datos duros, como es el gasto en ciencia y tecnología y el gasto en educación y en educación. Esto que, digamos, que se observa y que interactúa, digamos, ahí en medio, implica que además de estas políticas, estas instituciones generan conocimiento, forman y desarrollan innovaciones. Entonces, esto es, digamos, como el producto. Este es el producto que viene de esta parte institucional. Y este producto, que a su vez se tiene que relacionar con las empresas. Es decir, que esto tiene que estar interrelacionado. Y es en medio lo que se tiene es este acervo de conocimiento, este acervo de recursos humanos que son formados por las instituciones y que, digamos, tendría que ser absorbido y tener fluir, ¿no?, hacia las empresas, y eso implicaría, digamos, una interrelación productiva o, digamos, positiva. Entonces, aquí la clave fundamentalmente es, dicen, la economía y la innovación, evidentemente un ambiente macroeconómico estable y una orientación hacia la vinculación academia-sector. Entonces, digamos que este es el planteamiento teórico y hay demostraciones con respecto a esto. Con base en esta teoría, en estos supuestos, lo que habría que esperar es que si la sociedad incrementa la escolaridad de su población, este incremento en la escolaridad de su población, o sea, que implica un mayor y mejor acervo de recursos humanos, entonces, digamos, se traduzca en innovaciones, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, y por lo tanto en crecimiento económico. Entonces, tomando estos elementos, lo que uno ve y analiza es, bueno, vamos a ver qué tanto pasa. Son los grandes supuestos de la teoría que tienen que ver, de la cual traemos la teoría del capital humano, que también evidentemente plantea lo mismo y además lo demuestra muy fehacientemente, y la teoría de la economía de la innovación. Entonces, nos hicimos fueron algunas preguntas de por qué la tendencia hacia la innovación no se registra en todos los países, al paralelo de los esfuerzos que se hacen para incrementar la escolaridad de la población. ¿Y cuáles podrían ser los factores explicativos de estas diferencias en el crecimiento de los países? Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar una base del Banco Mundial, y trabajamos con diversos países y tomamos los elementos que traducidos en variables que se podrían darnos cuenta de esto. Las variables son las que tienen típicamente que ver con innovación, que son la absorción de tecnología en empresas, disponibilidad de capital de riesgo, gasto privado en investigación y desarrollo, vinculación universidad-empresa, valor en cadena, artículos científicos por millón, computadoras por
1000 habitantes, gasto en investigación y desarrollo, investigadores por millón de patentes. Entonces, digamos que serían los componentes que además nos han ido significando, con todas las pruebas que hicimos, que obviamente eso les hicieron más, de eso no me pregunten así muchísimo, porque digamos son mis colegas estadísticos los que hicieron, pero bueno. Y esto, fíjense, digamos, en primer lugar, tomando estas variables, hicimos un análisis que se llama de componentes principales, que es una técnica estadística que seguramente conocen, y claramente lo que nos dio es que había ciertos componentes que se agrupaban, y les voy a decir, se agruparon en dos grupos, ¿sí? Esos dos grupos, los voy a mencionar, todo lo que tiene que ver con empresa, que es disponibilidad de capital de riesgo, gasto privado en investigación y desarrollo, vinculación con la empresa y valores de cadena, se agrupó en ese grupo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver más con academia, se agrupó en artículos científicos, computadoras, investigadores, patentes. Curiosamente, digamos, se crearon entonces dos grupos, ¿no?, a partir de estas variables y con esta técnica. Y lo que entonces planteamos es que existe, digamos, lo que nosotros proponemos es que hay dos tipos de sistemas nacionales de innovación. Uno que le llamamos Sistema Nacional de Innovación Empresa, y otro es que es Sistema Nacional de Innovación Académica. Entonces, a partir de estos elementos, trabajamos los datos, la información, y entonces, digamos, por los países, entonces, digamos, claramente, digamos, cuando hay mayor escolaridad, hay mayor crecimiento del PIB. Eso es muy claro. Pero lo interesante es que cuando hay escolaridad y solo escolaridad y relacionada con crecimiento económico, la tendencia no es tan clara a la asociación. En cambio, cuando hay escolaridad, mayor escolaridad y un sistema nacional de innovación, digamos, más desarrollado, entonces lo que se encuentra es una más clara asociación. De ahí entonces que nosotros planteásemos el hecho de que no basta el esfuerzo en escolaridad, sino que ese esfuerzo tiene que estar asociado con políticas que promuevan el desarrollo económico. Es decir, si tú solo haces esfuerzo en escolaridad y no tienes políticas que incentiven, que se articulen a estos esfuerzos, digamos, tu sistema nacional de innovación no va a crecer como se esperaría que creciese, dado los supuestos de que, digamos, que los sistemas nacionales de innovación requieren de que es cada vez mejor calidad. Entonces, y que se genere conocimiento, y que se produzca conocimiento. Es decir, digamos, lo que un poco se planteaba que está en el libro, es decir, digamos tú tienes carriles, dos rutas que más o menos caminan y van hacia su punto, o rutas que se van relacionando y que entonces van construyendo puentes y que van además ampliando y teniendo efectos en los lugares en los cuales. Entonces, lo que encontramos evidentemente es que México está en el grupo de los países, si nosotros tenemos la curva, está en aquellos países en donde no es tan claro el esfuerzo en escolaridad se haya traducido en un crecimiento del sistema nacional de innovación, un desarrollo del sistema nacional de innovación. Y hay países en los cuales sí claramente los esfuerzos, por ejemplo, Malasia,
y ahí hay como datos, hicimos el análisis y está en el libro que publicamos. Hay países en los cuales, entre otros Malasia, en donde este esfuerzo sí, digamos, en mejorar la escolaridad, en crecer en la escolaridad, se traduce en un desarrollo del sistema nacional de educación. Entonces, bueno, este es un elemento, digamos, como muy demostrado, es decir, a nivel de, digamos, de datos, que bueno, evidentemente va a ser discutido y qué bueno que sea discutido, pero creo que es un punto de partida también como para, primero para una discusión en términos de investigación, que me parece muy importante, pero al mismo tiempo también para tomarlo en cuenta en términos de políticas públicas. Es decir, que mientras no se hagan políticas integradas, articuladas, entre los ámbitos educativos, el ámbito de ciencia, tecnología y el ámbito también de empleo y de economía, pues evidentemente no vamos a generar los efectos que se esperaría que se tuviera. Entonces, básicamente lo que uno se plantea es, bueno, ¿por dónde pueden estar las pistas explicativas de por qué está pasando esto y nosotros, a pesar de los esfuerzos, no tenemos? Incluso si nosotros vemos en términos de gasto en educación, en México, del 90 para acá, hay un esfuerzo continuado de gasto en educación. No es que no se haya gastado en educación. Claro, siempre queremos y pedimos y está bien que se invierta más en educación, pero digamos que no, los problemas no radican solo en el gasto. En términos de gasto en ciencia y tecnología, sí debemos decir que ahí sí realmente ha sido, no ha habido ningún incremento, incluso, digamos, había pequeños decrementos. Pero también es cierto, ustedes lo saben mejor que yo, que también el problema también, además de que se requiere mayor gasto público, es que el gasto privado es muy, muy, muy reducido. Entonces, el punto acá es qué está pasando en términos de la política educativa superior, y entonces revisamos algunas cifras. Evidentemente, digamos, los crecimientos son grandes, estamos creciendo a tasas de 5% anual en términos de alumnos, también de personal docente. A pesar de que Hacienda está siempre jode con que, digamos, las plazas y todo, de todas maneras a veces suelta, entonces, digamos, también se ha crecido en esto. Y en términos de maestrías y doctorados, los crecimientos son del 11% anual, o sea que, digamos, de nuevo, estamos haciendo, la sociedad está haciendo esfuerzos importantes. Tengo, digamos, aquí hay datos sobre el gasto. Ahora, digamos, ¿cuáles son los elementos que llaman la atención? Primero voy a ver en términos de datos y luego voy a meterme un poco en términos de política. Sobre todo educativa, pero también de ciencia y tecnología. Pero, por ejemplo, la matrícula está muy concentrada en ciencias administrativas, porque se junta ciencias sociales administrativas, pero cuando uno cuando entra a los datos, en realidad, digamos, lo que crece de manera muy importante y considerable es ciencias administrativas. Y tenemos entonces también que crece mucho la matrícula en las instituciones de educación superior privadas, pero ahí es lo que en parte explica que crezca tanto la matrícula en la administración. Es realmente triste ver cómo las ciencias naturales y exactas no solo se mantienen, sino que crecen, pero tienen un 2% de la matrícula. O sea, realmente, digamos, ¿qué se puede esperar si, digamos, la sociedad no está invirtiendo en también formar, digamos, de manera más, digamos, primero disciplinaria y segundo, digamos, multidisciplinaria?
Y además sabemos también que el conocimiento camina de manera acelerada en la interdisciplina. Entonces, evidentemente, este es otro problema serio que tenemos. Cuando uno entra, las ingenierías han crecido razonablemente y ocupan un lugar, pero cuando uno entra también al interior de las ingenierías, hay mucha informática. Pero si uno ve también la ingeniería informática, hay ingeniería informática que es muy light. Por ejemplo, toda esta cuestión de programación, etcétera, que es importante en términos de, que, digamos, ustedes saben mejor que yo, de innovación, y en realidad no está, digamos, no representa tampoco, digamos, un crecimiento importante. Ese, pensar, viéndolo incluso de 1995 a 2009, hicimos ese recorrido. Y esto también, créanme, no solo pasa en la licenciatura, también pasa en el posgrado. Los posgrados crecen mucho, por ejemplo, los posgrados de educación, que también uno se pregunta, digamos, ¿de qué sirve que el profesor en el aula tenga un doctorado cuando hizo doctorados que luego también, de verdad, cuando uno revisa las instituciones y los planes de estudio, digamos, no tienen, digamos, una estructura contundente? Entonces, toda esta inflación de que entonces las maestrías, pero sobre todo los doctorados, para áreas tampoco se necesita que sean, no, pues cuando en realidad lo que deberían de tener a lo mejor son unas maestrías contundentes en procesos de enseñanza, los que vienen de las ciencias duras, es decir, digamos, hay físicos, químicos, matemáticos, filósofos que están dando clases en secundaria, en preparatoria, y el problema no es que no sepan física, el problema es que no saben enseñar la física y las matemáticas. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver los problemas de una orientación en donde, digamos, seguimos una línea y fue la línea y no se reflexionó y no se fueron haciendo ajustes. O sea, nadie dice que no debería haber mayor escolaridad, nadie se contesta, pero, digamos, pensemos un poco y reflexionemos y vayamos armando políticas que justamente vayan ayudando a atender estos problemas. Entonces, el punto acá es, los profesionistas, cuando además entramos a verlos dónde están trabajando, los profesionistas en general están, solo el 10% están trabajando en la industria manufacturera, digamos, y ha ido bajando. Hicimos un análisis de la ENOE del 2000 al 2010 y ha ido bajando. Y bueno, están muy concentrados en comercios, industrias, en servicios, ¿no? Que no son, digamos, los servicios tampoco avanzados, pues además sabemos que hay mucho cuenta propia, etcétera, que son trabajos, digamos, más bien precarios, con bajos niveles organizacionales y tecnológicos, y servicios comunales, es decir, servicios. Tienen algo en servicios profesionales, pero debería de pensarse, debería de esperarse que hubiese como más organizaciones, este tipo de organizaciones más intermedias. Dado que tenemos mucha micro y pequeña empresa, que pudiesen entonces, digamos, hacer que derivar conocimiento hacia las empresas que no pueden quizás contratar a muchos profesionales, pero sí, digamos, contratar profesionales que interactúen con otros profesionales. Eso, digamos, los resultados, así a grandes rasgos, de ver nada más de más, que por supuesto hay que analizar y que se ha analizado también, nos dice que no sucede en gran medida. Cuando entramos ya a nivel de doctorado, que es, digamos, lo que sería como la punta de lanza de la innovación, están súper concentrados en el sector educativo. La industria prácticamente no contrata doctorados. Hay un pequeño
repunte, y donde sí empiezan a contratarse es en los servicios financieros. Ahora, de aquí me voy a lo que encontramos, fue en el 2000 que hicimos la encuesta de los exbecarios de Conacyt, pero fue una muestra muy representativa, fueron 2000 y pico, y lo que encontramos fue que estaban fundamentalmente concentrados, o sea, se reproduce lo que, o sea, los datos a nivel nacional con muestras, digamos, que son de INEGI, se reproduce mucho en términos de lo que fue la. Pero lo más, yo diría, lo que más nos sorprendió cuando hicimos este trabajo a exbecarios de Conacyt, esta investigación con exbecarios de Conacyt, es que la mayor parte de los exbecarios, de Conacyt y doctorado, muy pocos, yo diría el 20% tenían convenios con otras instituciones, o sea, habían promovido convenios, igual, por supuesto, con la industria cero, digamos, o muy pocos, ¿no? Segundo, la producción, solo un 20% tenía una producción importante y un perfil integrado, es decir, que publicaba más de 2 artículos al año, que dirigía investigaciones, que tenía convenios, que hacía docencia, o sea, digamos, con ese perfil eran, digamos, muy pocos, realmente muy pocos. Y eran pocos también los que estaban en el Sistema Nacional de Investigadores. Claro que del 2000 para acá creció muchísimo el Sistema Nacional de Investigadores, entonces ese no es un dato. Pero el otro, no creo que tampoco sea, digamos, se haya modificado mucho, a lo mejor creció un 10% más. Y uno ahí se pregunta, o sea, ¿es que la gente de plano no hace nada? ¿O son las condiciones institucionales las que no están promoviendo este trabajo, digamos, más integral? Y evidentemente, digamos, yo me inclino más por la hipótesis de que las condiciones institucionales del sector de educación superior no están como orientando adecuadamente estas selecciones. Yo creo que eso es, hay que reflexionarlo, hay que reflexionarlo muy seriamente, porque se han hecho muchos esfuerzos, si uno ve además los datos de PROMED ahora, dices, bueno, ahora están trabajando, la verdad que sí ha crecido mucho, pero ahí el problema es si han cambiado, si han mejorado las condiciones institucionales como para que la gente produzca, interactúe, no solo dentro de la institución, sino para fuera de la institución, porque si no también tenemos esta cuestión de que tenemos estas instituciones que son autorreferenciadas y que no tienen una, digamos, una interacción con el mundo que es muy importante. Entonces, bueno, esos elementos los encontramos, están incorporados en la reflexión, y lo que vemos entonces es que tenemos esfuerzos continuos de incremento en cobertura, tenemos gasto en educación constante y creciente, tenemos, yo diría, una masa crítica, no en la palabra no es, pero un acervo importante de recursos, y lo que no parece producirse es los beneficios esperados. ¿Y cuáles son, digamos, los elementos de estos beneficios? Primero, lo que ya mencioné, estamos demasiado cargados a las ciencias administrativas, a la administración. Por ejemplo, ciencias agropecuarias, decrece cada si uno ve la mira por década, decrece. Y el país, en el país crecen los problemas agrícola. Entonces, pero digamos, ¿para dónde vamos? En sentido contrario, ¿no? Los resultados muestran persistencia de brechas, de todas maneras, que yo ya también, a veces ya digo, hay que tener cuidado con la persistencia de brechas, porque ahora ya quieren llegar al 50% de la cobertura en educación superior, pero pues, ¿y dónde van a trabajar? Todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿dónde van a trabajar
si no se ensancha en serio un mundo de trabajo y un mercado laboral, digamos, más o menos, que aprecie, que recupere, que incorpore. Y evidentemente la parte del mercado laboral que está relacionado directamente con la innovación en términos tecnológicos, la innovación debería de haber también en todas las oficinas gubernamentales, etcétera, nos está incorporando. Hay otros elementos, hicimos además un análisis, se hace un análisis de la encuesta. O sea, es que en México es muy difícil también dar cuenta de la innovación, por eso también hacemos mucho estudio de casos, porque a nivel macro es difícil dar cuenta de la innovación. Primero porque la encuesta de innovación que hace el CONACYT la tienen, digamos, yo no sé si ustedes aquí los investigadores hayan tenido acceso a la encuesta, es difícil tener acceso a esa encuesta. Segundo también es, tampoco es una encuesta así como... Después hicieron una encuesta sobre vinculación, que esa sí habría que recuperarla, no sé si ustedes hayan trabajado, hay una encuesta que hizo la Subsecretaría de Educación Superior sobre vinculación, pero esa ya digamos, la hicieron como en el 2008 y el 2009, ya no... Pero, de todas maneras, el ENESTIC es una encuesta que trabaja en empresas, o sea, que se toma en cuenta las empresas. Entonces, las empresas y las preguntas, hay algunas preguntas que sí dan, digamos, que sí dan pistas sobre ellas. Nosotros trabajamos en el CIC y, bueno, obviamente ahí los resultados es que, o sea, son muy poquitas. Hicimos un análisis estadístico que resultan cuadrantes. Entonces, el cuadrante este era el cuadrante de la innovación. Y evidentemente aquí había unos puntitos, y acá era el del atraso, y nos acataron todos los ahí en el libro. Así que, entonces ahí el punto es: no existe entonces esta. El sistema mexicano de innovación tiene bajo nivel de desarrollo. Hay áreas, hay sectores, algunas empresas, algunas regiones, pero es muy localizado. Y además, el problema es que de pronto existe, pero no crece. O sea, siguen así como localizados, o bien desaparecen, o se reducen, o digamos, no hay como una, no irradian, ¿no? O sea, siguen en su caso. Yo realicé algunos estudios y habría que hacer un análisis, por ejemplo, de, digamos, si hay continuidad, porque la innovación además también lo que plantea es que hay, digamos, vienen años. O sea, no, la innovación no es así, digamos, no es espontánea, son años, es acumulación, es consolidación. Bueno, entonces, evidentemente la necesidad de promover acciones coordinadas, la importancia de que haya sinergia, y bueno, los retos básicamente es lograr que la innovación forme parte de la agenda gubernamental. Daniel Villavicencio, yo diría, es un poco optimista en el libro, siento que ahora sí ya me parece optimista. De todas maneras, algo se ha avanzado, entonces está bien. La política educativa superior, de nuevo, de por sí en las instituciones de educación superior, en los centros de investigación, nos autorreferenciamos a nosotros mismos. Y además, la política nos consolida la autorreferenciación, porque nada más está viendo qué se hace internamente y cómo el individuo lo hace en lo individual, no en términos más de grupos, de tipos. Digamos, se introdujo esto de los cuerpos académicos, que como quiera, digamos, al menos tiene, pero siempre es como muy interrique. Requisito formal, uno cuando ve lo que está pasando,
tienes que formalizar todo, tienes que formalizar el cuerpo académico con esto, con esto, con esto, con esto. Luego, digamos, ya la gente también se aburre de estar formalizando tanto y de estar llenando tanto formato. Y luego, pero bueno, ese es un elemento. Está muy poco incentivado, no se hizo nada en política educativa superior en términos de vinculación, se ha hecho muy poco, yo diría nada, porque si uno revisa todos los programas, ningún programa promueve la vinculación, ninguno. Ni PROMED, ni PIFID, ni, digamos, son programas que se dedicaron fundamentalmente a resolver ciertas problemáticas, por supuesto, de gestión institucional, porque bueno, nosotros aquí estamos en una isla privilegiada, el Colegio de Sonora, el Colegio. Cuando uno ve las universidades, realmente hay, digamos, ahí sí había serios problemas de gestión institucional. Entonces, eso se ha mejorado, yo diría que ha avanzado, pero al mismo tiempo no se ha articulado o complementado con políticas que también permitan que la universidad también vea un poco más allá de, digamos, su propio espacio. Y luego, yo diría, básicamente, yo con esto, digamos, quizás finalizo para que podamos intercambiar, les dije muy brevemente las reflexiones. Están algunas de las cosas que estoy planteando están más fundamentadas en términos de hallazgos, pero es una visión más general. Creo que justamente lo que hay que hacer es complementarla, articularla y sobre eso pues trabajar o seguir, digamos, complementándolo para tener, digamos, explicativamente más elementos, pero también lograr que estos hallazgos puedan tener algún impacto en términos de orientaciones nuevas, tanto al interior de las instituciones como de las empresas y sobre todo las decisiones de gobierno. Pero, digamos, esa es mi perspectiva. ¿Es todo? ¿Sí?